Yo siempre quise ser servidor público. Cuando uno hace las cosas con amor, todo sale bien. Ahora la atención es sumamente buena. Estoy convencida de que los cambios, las cosas que se han hecho últimamente, sí son en beneficio, sobre todo de los usuarios. Es importante que el talento humano sienta que las cosas van cambiando, capacitarse para desarrollarse más. Y desde luego, todos estos aspectos contribuyen a que nuestros usuarios se sientan felices, se sientan no conformes, sino creo yo más bien satisfechos con lo que nosotros les estamos brindando dentro de sus necesidades de salud. En el asunto de infraestructura, al momento nos está entregando una planta física maravillosa, linda. Entonces que a uno le da gusto venir y trabajar en esto que estamos viendo ahora. Los cambios positivos que se han dado se los ve comúnmente ahora en esta administración. ¿Por qué? Porque la salud tiene un plano primordial. Las personas ven la diferencia de atención que teníamos antes con la de ahora, en el personal humano, en lo tecnológico, porque nos han capacitado, nos están dando las armas, los medios para dar una mejor atención. Yo le doy gracias que nos den ahora la oportunidad de desarrollarnos profesionalmente, en lo que nos gusta y que nos den el trabajo necesario como ecuatorianos que somos, me pone súper feliz, no solamente a mí, sino a muchas familias que están tras de nosotros. Para mí el cambio ha sido excelente, notable. Esta infraestructura muy adecuada para que la gente tenga comodidad para hacerse atender. Necesitaba definitivamente este cambio y para bien. Sí, yo creo que todo eso ha conformado para que todo esté relativamente mejor para todos. Yo creo que nosotros hemos esperado muchísimos años para ver este cambio.